1. Así que. Hoy es un día feriado, así que iré al parque de atracciones con mis hijos. Hoy es un día feriado, así que iré al parque de atracciones con mis hijos. Me siento muy mal, así que voy a descansar. Me siento muy mal, así que voy a descansar. Tengo muchas cosas que hacer, así que me voy. Tengo muchas cosas que hacer, así que me voy. 2. Aunque... Aunque él no llegó, la fiesta empezó. Aunque él no llegó, la fiesta empezó. Aunque está lloviendo. Estamos yendo a la playa. Aunque está lloviendo, estamos yendo a la playa. 3. ¿Cómo? Como tengo fiebre, no iré a la oficina. Como tengo fiebre, no iré a la oficina. Como estaba ocupada, no pude comer. Como estaba ocupada, no pude comer. Como él no quiere viajar, iré sola. Como él no quiere viajar, iré sola. 4. Contra. Eres un fan del Real Madrid, ¿verdad? ¿Cuándo juega contra el Barcelona? Eres un fan de Real Madrid, ¿verdad? ¿Cuándo juega contra el Barcelona? Ella estaba de pie contra la pared. Ella estaba de pie contra la pared. Estamos en contra de la reforma. Estamos en contra de la reforma. 5. De todas maneras. De todas maneras, nosotros sí podemos hacer. De todas maneras, nosotros sí podemos hacer. Tuve que levantarme temprano, de todas maneras. Tuve que levantarme temprano, de todas maneras. De todas maneras, no voy a cambiar de mi opinión. De todas maneras, no voy a cambiar de mi opinión. 6. Entonces, mañana no vas a la oficina, entonces quédate aquí. Mañana no vas a la oficina, entonces quédate aquí. Ahora tengo una clase, entonces nos vemos mañana. Ahora tengo una clase, entonces nos vemos mañana. Su gato murió y desde entonces él no come nada. Su gato murió y desde entonces él no come nada. 7. Seguro que. Seguro que va a llover esta tarde. Seguro que va a llover esta tarde. Seguro que él ya lo sabía. Seguro que él ya lo sabía. Seguro que estamos perdiendo el tiempo. Seguro que estamos perdiendo el tiempo. 8. Sí. Si tengo mucho tiempo, siempre leo revistas y periódicos. Si tengo mucho tiempo, siempre leo revistas y periódicos. Si no vienes, voy a invitar a otros amigos. Si no vienes, voy a invitar a otros amigos. Si estás ocupado, me dices por favor. Si estás ocupado, me dices por favor. 9. Sin embargo, el señor trabajaba duro, sin embargo, no ganaba mucho dinero. El señor trabajaba duro, sin embargo no ganaba mucho dinero. El español es difícil, sin embargo lo sigo aprendiendo. El español es difícil, sin embargo lo sigo aprendiendo. 10. Tal vez. Tal vez ella es de Japón. Tal vez... Ella es de Japón. Tal vez ella se fue a las 10 de la mañana. Tal vez ella se fue a las 10 de la mañana. Tal vez ella tenía mucha hambre. Tal vez ella tenía mucha hambre. 11. El aguacate. En Corea. Antes los aguacates eran una fruta cara. En Corea, antes los aguacates eran una fruta cara. Me gustan los aguacates, pero dudo que sean saludables. Me gustan los aguacates, pero dudo que sean saludables. 12. El ají en Corea es muy común usar ají cuando cocinamos. En Corea es muy común usar ají cuando cocinamos. Con tomates, ajís y cebollas vamos a preparar una salsa. Con tomates, ajís y cebollas vamos a preparar una salsa. 13. El atún. El atún es mi pescado favorito. El atún es mi pescado favorito. La ensalada mixta lleva lechuga, tomate, maíz y atún. La ensalada mixta lleva lechuga, tomate, maíz y atún. 14 la berenjena Cuando era pequeño no comía berenjenas, pero ahora sí. Cuando era pequeña no comía berenjenas, pero ahora sí. ¿Sabes alguna receta de berenjena? ¿Sabes alguna receta de berenjena? 15. La botella ella tenía una botella de vino en su mano y estaba borracha. Ella tenía una botella de vino en su mano y estaba borracha. ¿Por qué la botella está rota? ¿Por qué la botella está rota? 16. El champiñón. Veo que aquí solo venden champiñones frescos. Veo que aquí solo venden champiñones frescos. La pizza llevaba demasiados champiñones. La pizza llevaba demasiados champiñones. 17. El chocolate. A mis hijos les encanta el helado de chocolate. A mis hijos les encanta el helado de chocolate. Los españoles comen churros con chocolate caliente. Los españoles comen churros con chocolate caliente. 18. El frijol. En la mayoría de los países latinos comen frijoles salados, pero nunca frijoles dulces. En la mayoría de los países latinos Comen frijoles salados, pero nunca frijoles dulces. Esta tarde almorzamos arroz con frijoles y carne. Esta tarde almorzamos arroz con frijoles y carne. 19. La galleta. A mis hijos les encanta comer galletas antes de cenar. A mis hijos les encanta comer galletas antes de cenar. Yo comía galletas de mantequilla todo el tiempo y estaba engordando cada día más. Yo comía galletas de mantequilla todo el tiempo y estaba engordando cada día más. 20. El gramo. Solo necesito 100 gramos de azúcar. ¿Me los puedes pasar? Solo necesito 100 gramos de azúcar. ¿Me los puedes pasar? Le ponemos 200 gramos de carne a la sopa. Le ponemos 200 gramos de carne a la sopa. 21. El kilo. Señora. ¿Me da un kilo de carne de res, por favor? Señora, ¿me da un kilo de carne de res, por favor? ¿A cuánto está medio kilo de manzanas? ¿A cuánto está medio kilo de manzanas? 22. La lata. Iré al supermercado y compraré una lata de atún. Iré al supermercado y compraré una lata de atún. Necesitamos tres latas de maíz para la ensalada. Necesitamos tres latas de maíz para la ensalada. 23. La lenteja. Cuando vivía en Corea casi no comía lentejas, pero aquí las puedes encontrar fácilmente. Cuando vivía en Corea casi no comía lentejas, pero aquí las puedes encontrar fácilmente. Dicen que las lentejas son buenas para la salud. Dicen que las lentejas son buenas para la salud. 24. La mermelada. ¿Te gusta la mermelada de fresa? ¿La compramos o no? ¿Te gusta la mermelada de fresa? ¿La compro o no? Ya se acabó la mermelada, así que de camino a casa pasaré por el supermercado. Ya se acabó la mermelada, así que de camino a casa pasaré por el supermercado. 25. La miel. Cuando mi abuela tiene gripe, siempre toma un té caliente con miel. Cuando mi abuela tiene gripe, siempre toma un té caliente con miel. Iremos de luna de miel a Estados Unidos por 10 días. Iremos de luna de miel a Estados Unidos por 10 días. 26. La panadería. ¿Hay una panadería por aquí? Necesito comprar pan. ¿Hay una panadería por aquí? Necesito comprar pan. En aquella panadería venden pasteles de varios sabores. En aquella panadería venden pasteles de varios sabores. 27. El panadero. La panadera. Mi hermana mayor es panadera. Mi hermana mayor es panadera. Mi hijo siempre quería hacerse panadero, sin embargo, no era bueno horneando. Mi hijo siempre quería hacerse panadero, sin embargo, no era bueno horneando. 28. El pepino. Hay muchas personas que odian el pepino. Hay muchas personas que odian el pepino. Mami, ¿le pusiste pepino y cebolla a mi sándwich? Sabe horrible. Mami, ¿le pusiste pepino y cebolla a mi sándwich? Sabe horrible. 29. La pimienta. La pimienta es un condimento importante. La pimienta es un condimento importante. Aquí hay pimienta negra y pimienta blanca. ¿Son diferentes? Aquí hay pimienta negra y pimienta blanca. ¿Son diferentes? 30. El pimentón. Cuando era pequeña no comía pimentones. Los quitaba de la comida. Cuando era pequeña no comía pimentones. Los quitaba de la comida. Estos días los pimentones están caros. Solo dos pimentones cuestan cuatro dólares. Estos días los pimentones están caros. Solo dos pimentones cuestan cuatro dólares. 31. El refresco. ¿Quieres un refresco o agua? ¿Quieres un refresco o agua? Cuando comemos comida con mucha grasa, nos apetece beber refrescos. Cuando comemos comida con mucha grasa, nos apetece beber refrescos. 32. El repollo. Ayer compré repollos, berenjenas, pepinos y pimentones. Ayer compré repollos, berenjenas, pepinos y pimentones. Eh, le pondremos ketchup y mayonesa a los repollos cortados. Les pondremos ketchup y mayonesa a los repollos cortados. Les pondremos ketchup y mayonesa a los repollos cortados. 33. El sabor. Siento que el sabor ha cambiado un poco. Siento que el sabor ha cambiado un poco. Esto tiene un sabor amargo y también picante. Esto tiene un sabor amargo y también picante. 34. El salmón. A Elena no le gusta el salmón, pero de todas maneras lo compraré. A Elena no le gusta el salmón, pero de todas maneras lo compraré. Cuando mi jefe va a un restaurante japonés, siempre pide arroz con salmón y aguacate. Cuando mi jefe va a un restaurante japonés, siempre pide arroz con salmón y aguacate. 35. La bolsa. Compré una bolsa de papel bonita para darle un perfume de regalo. Compré una bolsa de papel bonita para darle un perfume de regalo. Ya no se puede usar bolsas plásticas en el supermercado. Ya no se puede usar bolsas plásticas en el supermercado. 36. El bolsillo. Metí la llave en el bolsillo. Metí la llave en el bolsillo. Él siempre llevaba la cartera en su bolsillo trasero. Él siempre llevaba la cartera en su bolsillo trasero. 37. El calcetín. Mis hijos todavía no se pueden poner los calcetines solos. Mis hijos todavía no se pueden poner los calcetines solos. Cuando era niño, en la noche buena colgaba los calcetines en la pared. Cuando era niño, en la noche buena, colgaba los calcetines en la pared. 38. El calzón. En algunos países, en el año nuevo, es común ponerse el calzón amarillo. En algunos países, en el año nuevo, es común ponerse el calzón amarillo. Voy a comprar calzones y calcetines. Ya están muy gastados. Voy a comprar calzones y calcetines. Ya están muy gastados. 39. El estilo. Me gusta tu estilo de pelo. Es el estilo coreano. Me gusta tu estilo de pelo. Es el estilo coreano. Ella tiene mucho estilo, en especial al vestir. Ella tiene mucho estilo, en especial al vestir. 40. El guante. Ya están nevando. Ponte los guantes y haremos un muñeco de nieve. Ya está nevando, ponte los guantes y haremos un muñeco de nieve. Voy a comprar unos guantes, es que tengo las manos frías. Voy a comprar unos guantes, es que tengo las manos frías. 41. El modelo, la modelo. Antes mi mamá era modelo. Ella siempre estaba ocupada. Antes mi mamá era modelo. Ella siempre estaba ocupada. Me gusta el modelo de esta temporada. Me gusta el modelo de esta temporada. 42. El perfume. Una de mis amigas usa demasiado perfume. A veces no puedo aguantar su olor. Una de mis amigas usa demasiado perfume. A veces no puedo aguantar su olor. Dependiendo de las marcas varían los precios de los perfumes. Dependiendo de las marcas varían los precios de los perfumes. 43. El pijama. ¿Por qué no te gusta usar pijama? ¿Por qué no te gusta usar pijama? Mi esposa me compró un pijama, pero me queda grande. Mi esposa me compró un pijama, pero me queda grande. 44. La sombrilla. Usa la sombrilla para no quemarte. Usa la sombrilla para no quemarte. Mi mamá compra una sombrilla cada año. Mi mamá compra una sombría cada año. 45. La sombra. En México, aunque hace mucho calor, bajo la sombra te sientes fresco. En México, aunque hace mucho calor, bajo la sombra te sientes fresco. La sombra del Señor repitió aparecer y desaparecer. La sombra del señor repitió aparecer y desaparecer. 46. Amigable. Elena es una chica amigable y simpática. Hace amigos fácilmente. Elena es una chica amigable y simpática. Hace amigos fácilmente. Los dependientes de la tienda eran amigables. Los dependientes de la tienda eran amigables. 47. La amistad. ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? La amistad es muy importante para mi vida. La amistad es muy importante para mi vida. 48 el anciano la anciana. 형용사로 anciano anciana. La 씁니다. En esta ciudad puedes encontrar a muchos ancianos sin hijos. En esta ciudad puedes encontrar a muchos ancianos sin hijos. Un señor anciano respondió tranquilamente. Un señor anciano respondió tranquilamente. 49. El ángel. Los Ángeles es una ciudad estadounidense. Los Ángeles es una ciudad estadounidense. Eres un ángel en la tierra y tu novia también es un ángel. Eres un ángel en la tierra y tu novia también es un ángel. 50. Ansioso. ¿Por qué estás tan ansiosa? ¿Tienes un problema? ¿Por qué estás tan ansiosa? ¿Tienes un problema? Ellas están ansiosas por ver el partido del fútbol. Ellas están ansiosas por ver el partido de fútbol. Ellos son muy ansiosos. Ellos son muy ansiosos. 51. Antipático. Ese chico es bastante antipático. No quiero saludarlo. Ese chico es bastante antipático. No quiero saludarlo. Cuando uno está muy cansado, se vuelve antipático sin querer. Cuando uno está muy cansado, se vuelve antipático sin querer. 52. El asunto. El asunto del correo era así, urgente. El asunto del correo era así, urgente. No es asunto tuyo. No es asunto tuyo. Es un asunto entre ella y yo. Es un asunto entre ella y yo. 53. La atención. Mucha atención, por favor, señores. Ahora vamos a aterrizar. Mucha atención, por favor, señores. Ahora vamos a aterrizar. Pon atención, estás muy distraído. Pon atención, estás muy distraído. No le hagas atención, está loco. No le hagas atención, está loco. Ella llama mucho la atención. Ella llama mucho la atención. 54. El autobús. El sistema de autobuses en Corea es genial. El sistema de autobuses en Corea es genial. El autobús iba con mucho ruido y tenía un poco de miedo. El autobús iba con mucho ruido y tenía un poco de miedo. 55. El barco. Mi sueño. Desde antes ha sido viajar en barco por todo el mundo. Mi sueño desde antes ha sido viajar en barco por todo el mundo. En el puerto había muchos barcos y les tomé unas fotos. En el puerto había muchos barcos y les tomé unas fotos. 56. El puerto. Cerca del puerto vivía un chico coreano con su pareja. Cerca del puerto vivía un chico coreano con su pareja. El puerto de Busan es el puerto más grande de Corea. El puerto de Busan es el puerto más grande de Corea. 57. El barrio. En mi barrio no hay lavandería. En mi barrio no hay lavandería. En tu barrio hubo un accidente de tráfico ayer. En tu barrio hubo un accidente de tráfico ayer. 58. La zona. Esa zona es un poco peligrosa. No entres. Esa zona es un poco peligrosa. No entres. Aquellas zonas están cerradas. No debes pasar. Aquellas zonas están cerradas. No debes pasar. 59. El centro. Mañana quedamos en el centro a las 2. ¿Está bien? Mañana quedamos en el centro a las 2. ¿Está bien? Ellos trabajaron durante un año en el centro de soporte de Samsung. Ellos trabajaron durante un año en el centro de soporte de Samsung. 60. La cita. Tengo una cita con el doctor a las 3 de la tarde. Tengo una cita con el doctor a las 3 de la tarde. Este fin de semana tenemos una cita con unos amigos. Este fin de semana tenemos una cita con unos amigos. Pasado mañana tengo una cita a ciegas y estoy estresada. Pasado mañana tengo una cita a ciegas y estoy estresada. 61. El cliente. La cliente. Los clientes esperaron una hora pero no llegó el jefe. Los clientes esperaron una hora pero no llegó el jefe. Nos importan mucho las opiniones de nuestros clientes. Nos importan mucho las opiniones de nuestros clientes. 62. El jefe, la jefa. Mi jefe es insoportable, ya estoy harta. Mi jefe es insoportable, ya estoy harta. Ella es la nueva jefa de nuestro departamento. Ella es la nueva jefa de nuestro departamento. 63. El dueño, la dueña. El dueño del restaurante era un coreano. Su comida siempre era excelente. El dueño del restaurante era un coreano. Su comida siempre era excelente. El dueño del edificio me dijo que no tenía dinero. El dueño del edificio me dijo que no tenía dinero. 64. Correcto. Eso está correcto. Eso está correcto. Tus respuestas no están correctas. Tus respuestas no están correctas. Correcto. Correcto. 65. Incorrecto. No está mal, pero está incorrecto. No está mal, pero está incorrecto. Lo que dices está incorrecto. Ya no quiero hablar contigo. Lo que dices está incorrecto. Ya no quiero hablar contigo. 66. La cosa. ¿Te digo una cosa interesante? ¿Te digo una cosa interesante? Adivina, es una cosa que me encanta. Adivina, es una cosa que me encanta. Aprendí una cosa importante en mi viaje. Aprendí una cosa importante en mi viaje. 67. Curioso. Hay algo curioso en eso. Hay algo curioso en eso. Los niños siempre son curiosos y hacen muchas preguntas. Los niños siempre son muy curiosos y hacen muchas preguntas. Me parece que es muy curioso. Me parece que es muy curioso. 68. Los deberes. Los niños salieron al acabar sus deberes. Los niños salieron al acabar sus deberes. Ella estaba muy estresada porque tenía muchos deberes. Ella estaba muy estresada porque tenía muchos deberes. 69. La tarea. Tal vez después de terminar mi tarea podré salir. Tal vez después de terminar mi tarea podré salir. Es una tarea muy difícil para nosotros. Es una tarea muy difícil para nosotros. 70. Débil. Hoy me siento muy débil. Hoy me siento muy débil. La señal de Wi-Fi está muy débil. La señal de Wi-Fi está muy débil. 71. El egoísta. La egoísta. Ella es una persona egoísta. Ella es una persona egoísta. No seas egoísta. Compartiremos esto con José. No seas egoísta. Compartiremos esto con... Con José 72. Generoso. La maestra era generoso y abierta. Nos cuidaba bien, pero dejó su trabajo de repente. La maestra era generosa y abierta. Nos cuidaba bien, pero dejó su trabajo de repente. Debo ser más generoso con mis niños. Debo ser más generoso con mis niños. 73. El equipo. Trabajar en equipo a veces es muy eficiente. Trabajar en equipo a veces es muy eficiente. ¿Cuál es tu equipo favorito de fútbol? ¿Cuál es tu equipo favorito de fútbol? Fui a una fiesta y ahí vi muchos equipos de audio. Y me impresionaron mucho. Fui a una fiesta y ahí vi muchos equipos de audio. Y me impresionaron mucho. 74. Especial. Mañana será un día especial. Mañana será un día especial. He tenido una experiencia especial en estas vacaciones. He tenido una experiencia especial en estas vacaciones. 75. Especialmente. Me gusta la fruta, especialmente la fresa. Me gusta la fruta, especialmente la fresa. Mi mamá es cocinera. Cocina bien, pero especialmente su sopa de pollo es buenísima. Mi mamá es cocinera cocina bien pero especialmente su sopa de pollo es buenísima 76 normal no es un chico normal es algo especial no es un chico normal es algo especial fue un día normal me levanté a las 8 y salí después de desayunar fue un día normal me levanté a las 8 y salí después de desayunar. 77. El estrés. No hables más de eso, me da estrés. No hables más de eso, me da estrés. El estrés de abrir una tienda me volvió loco. El estrés de abrir una tienda me volvió loco. 78. Estresado. Estamos muy estresados por el examen de mañana. Estamos muy estresados por el examen de mañana. No pude esperar más. Estaba muy estresada. No pude esperar más. Estaba muy estresada. Ella se siente estresada cuando habla con su jefe. Ella se siente estresada cuando habla con su jefe. 79. Estresante. Creo que una vida con niños debe ser estresante. Creo que una vida con niños debe ser estresante. La relación con mis suegros es muy estresante. La relación con mis suegros es muy estresante. La reunión con ellos es incómoda y estresante para mí. La reunión con ellos es incómoda y estresante para mí. 80. Formal. Para la fiesta necesito un vestido formal. Para la fiesta necesito un vestido formal. Esta palabra es muy formal, pero se usa mucho. Esta palabra es muy formal, pero se usa mucho. 81. Informal. Es una expresión informal, se usa solo entre amigos. Es una expresión informal, se usa solo entre amigos. ¿Por qué vas a la oficina con una falda tan informal? ¿Por qué vas a la oficina con una falda tan informal? 82. Impaciente. No seas tan impaciente. No podemos cambiar de plan ahora. No seas tan impaciente. No podemos cambiar de plan ahora. Mis abuelos eran impacientes y se enfadaban fácilmente. Mis abuelos eran impacientes y se enfadaban fácilmente. 83. Paciente. El paciente. La paciente. El paciente volvió a su casa. El paciente volvió a su casa. Sé más paciente. Te mandarán el dinero pronto. Sé más paciente mandarán el dinero pronto. Ella es una persona paciente y por eso confío mucho en ella. Ella es una persona paciente y por eso confío mucho en ella. 84. Imposible. Pensé que era imposible tener un trabajo. Pensé que era imposible tener un trabajo. Mis compañeros empezaron un proyecto y parece imposible terminarlo. Mis compañeros empezaron un proyecto y parece imposible terminarlo. 85. Posible. Todo es posible si tú crees en ti. Todo es posible si tú crees en ti. No es posible. Ya estamos agotados y no nos queda tiempo. No es posible. Ya estamos agotados y no nos queda tiempo. 86. Impuntual. El profesor de matemáticas llegaba tarde a clase. Era impuntual. El profesor de matemáticas llegaba tarde a clase. Era impuntual. Los coreanos no son impuntuales, siempre llegan a tiempo. Los coreanos no son impuntuales, siempre llegan a tiempo. 87. Puntual. Necesitas ser más puntual con Jorge. Necesitas ser más puntual con Jorge. Mañana tienes una entrevista, ¿no? Debes ser puntual, por favor. Mañana tienes una entrevista, ¿no? Debes ser puntual, por favor. 88. Indiferente. Ella tenía una cara indiferente con la situación. Ella tenía una cara indiferente con la situación. Mi novio es muy indiferente con lo que hago. Mi novio es muy indiferente con lo que hago. 89. Inseguro. ¿Por qué te sientes inseguro de ti? ¿Por qué te sientes inseguro de ti? Ese barrio es inseguro por la noche. Ten cuidado. Ese barrio es inseguro por la noche. Ten cuidado. 90. Seguro. Corea es un país seguro comparando con otros países. Corea es un país seguro comparando con otros países. ¿Estás segura de que él no va a venir? ¿Estás segura de que él no va a venir? 91. El seguro. ¿Tienes el seguro de tu coche? ¿Tienes el seguro de tu coche? ¿Me van a subir el seguro por el accidente? Me van a subir el seguro por el accidente. 92 El ladrón, la ladrona. Los ladrones corrieron y los policías no pudieron atraparlos. Los ladrones corrieron y los policías no pudieron atraparlos. Una ladrona le robó a mi vecino Julio. Una ladrona le robó a mi vecino Julio. 93. El latino. La latina. A los latinos les encanta bailar. A los latinos les encanta bailar. Puedes encontrar muchos latinos que viven en Corea. Puedes encontrar muchos latinos que viven en Corea. Es una canción latina. Es una canción latina. 94. La librería. Por aquí hay una librería. Necesito comprar una guía turística de Francia. Por aquí hay una librería. Necesito comprar una guía turística de Francia. Esta es la librería más famosa de París. Esta es la librería más famosa de París. 95. El mayor, la mayor. Ella es mayor que tú. Ella es mayor que tú. Mi hermano mayor tiene un piso en Gangnam. Mi hermano mayor tiene un piso en Gangnam. Para los mayores, usar el móvil no es fácil. Para los mayores, usar el móvil no es fácil. La mayor parte de mis clientes son latinos. La mayor parte de mis clientes son latinos. 96. La mayoría. La mayoría de los coreanos trabajan muy duro. La mayoría de los coreanos trabajan muy duro. La mayoría de mis compañeros están casados. La mayoría de mis compañeros están casados. Noventa El medio. La señora pidió medio kilo de sandía. La señora pidió medio kilo de sandía. En medio del caos se encontraron a sus hijos. En medio del caos encontraron a sus hijos. Nos vemos a las doce y media. Nos vemos a las doce y media. 98. El menor, la menor. Los menores de edad no pueden comprar bebidas alcohólicas. Los menores de edad no pueden comprar bebidas alcohólicas. Somos menores que los hijos de Jesús. Somos menores que los hijos de Jesús. Mi hermana menor tiene un novio coreano. Mi hermana menor tiene un novio coreano. 99. Moderno. En Gangnam puedes ver muchos edificios modernos. En Gangnam puedes ver muchos edificios modernos. ¿Has visto el coche de Julia? Es súper moderno. ¿Has visto el coche de Julia? Es súper moderno. 100. Natural. Estos días mucha gente prefiere usar productos naturales para la piel. Estos días mucha gente prefiere usar productos naturales para la piel. Es natural que tengas miedo a esto. Es natural que tengas miedo a esto. 101. La opinión. En mi opinión no necesitamos comprar una nueva silla. En mi opinión no necesitamos comprar una nueva silla. ¿Qué opinión tienes sobre ese asunto? ¿Qué opinión tienes sobre ese asunto? 102. Oscuro. ¿Puedes encender la luz? Está muy oscura en la sala. ¿Puedes encender la luz? Está muy oscura la sala. Evan siempre lleva una camisa oscura. Evan siempre lleva una camisa oscura. 103. El paquete. Casi pago 10 dólares por mi paquete de Netflix. Casi pago 10 dólares por mi paquete de Netflix. Pedí por internet un paquete de galletas y de azúcar. Pedí por internet un paquete de galletas y de azúcar. Todavía no he envuelto el paquete. Qué pereza. Todavía no he envuelto el paquete. Qué pereza. 104. La parada. La parada de autobuses está a 5 minutos. La parada de autobuses está a cinco minutos. La próxima parada es Chinchón. La próxima parada es Chinchón. 105. El paraguas. Llévate el paraguas. Va a llover en la tarde. Llévate el paraguas. Va a llover en la tarde. Se me olvidó el paraguas. Debo comprar uno nuevo. Se me olvidó el paraguas. Debo comprar uno nuevo. 106. El paraíso. La isla de Jeju es un paraíso para mí. La isla de Jeju es un paraíso para mí. Aquí es un paraíso para pasar vacaciones. Aquí es un paraíso para pasar vacaciones. 107. La pared. ¿Dónde vamos a colgar este cuadro? En la pared de mi habitación. ¿Dónde vamos a colgar este cuadro? En la pared de mi habitación. El gato corría rápido y chocó contra la pared. El gato corría rápido y chocó contra la pared. 108. La pareja. Somos una pareja perfecta, ¿no? Somos una pareja perfecta, ¿no? Diana y su pareja son abogados. Diana y su pareja son abogados. 109. El pasillo. En el avión siempre tomamos los asientos del pasillo. En el avión siempre tomo los asientos del pasillo. En el pasillo el chico estaba llorando. En el pasillo el chico estaba llorando. 110. El peligro. Todos nosotros estamos en peligro. Todos nosotros estamos en peligro. ¿Cuáles son los peligros de usar el móvil caminando? ¿Cuáles son los peligros de usar el móvil caminando? 111. Peligroso. Hay unos sitios peligrosos en el centro. Hay unos sitios peligrosos en el centro. Viajar sola es a veces peligroso. Viajar sola es a veces peligroso. 112. La pereza. Qué pereza tengo. No quiero hacer nada. Qué pereza tengo. No quiero hacer nada. Ella no fue a la escuela por pereza. Ella no fue a la escuela por pereza. 113. El premio. Ella ganó un premio en su trabajo. Ella ganó un premio en su trabajo. Te mereces el premio, amigo. Te mereces el premio, amigo. 114. Profundo. El Pacífico es el océano más profundo. El Pacífico es el océano más profundo. Como estaban agotados, ellos cayeron en un sueño profundo. Como estaban agotados, ellos cayeron en un sueño profundo. 115. El programa. Mi programa favorito es Nedit. Es muy divertido, te recomiendo. Mi programa favorito es Nailed It. Es muy divertido, te recomiendo. ¿Has escuchado el nuevo programa de radio? Te va a gustar mucho. ¿Has escuchado el nuevo programa de radio? Te va a gustar mucho. 116. La prueba. Tendremos una prueba importante este sábado. Tendremos una prueba importante este sábado. Me hice una prueba de embarazo. Me hice una prueba de embarazo. 117. El puente. El puente se destruyó en mayo del año pasado. El puente se destruyó en mayo del año pasado. ¿Tienes algún plan para el puente? ¿Tienes algún plan para el puente? 118. El puesto. Tienes que poner los libros en su puesto. Tienes que poner los libros en su puesto. Cada domingo aquí se abre un mercado y vas a encontrar muchos puestos de frutas. Cada domingo aquí se abre un mercado y vas a encontrar muchos puestos de frutas. Me ofrecieron un puesto y lo acepté. Me ofrecieron un puesto y lo acepté. 119 La realidad la realidad es diferente a la imaginación. La realidad es diferente a la imaginación. En realidad no puede terminar el trabajo. En realidad no puede terminar el trabajo. 120. Redondo. La mesa es redonda y pequeña. La mesa es redonda y pequeña. Claro que sí, la tierra es redonda. ¿No lo sabías? Claro que sí, la tierra es redonda. ¿No lo sabías? 121. El ruido. ¿Qué es ese ruido? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué es ese ruido? ¿Hay alguien en casa? Siéntate ya, por favor. Estás haciendo ruido. Siéntate ya, por favor. Estás haciendo ruido. 122. Ruidoso. Mis hijos son ruidosos y traviesos. Estoy muy cansada. Mis hijos son ruidosos y traviesos. Estoy muy cansada. No quiero ir a ese restaurante. Siempre es ruidoso. No quiero ir a ese restaurante. Siempre es ruidoso. 123. Sano. Mis abuelos están sanos. Evitan comer comida salada. Mis abuelos están sanos. Evitan comer comida salada. Comer mucho no es algo sano. Comer mucho no es algo sano. Es una dieta sana. Es una dieta sana. 124. Satisfecho. Estoy muy satisfecho con el resultado. Estoy muy satisfecho con el resultado. Él dijo que estaba satisfecho con las fotos que tomó. Él dijo que estaba satisfecho con las fotos que tomó. 125. El secreto. Es un secreto entre tú y yo. ¿Entiendes? Es un secreto entre tú y yo. ¿Entiendes? Iremos de excursión en secreto sin nuestros padres. Iremos de excursión en secreto sin nuestros padres. 126. La sensación. Tengo la sensación de ser libre. Tengo la sensación de ser libre. ¿Por qué tienes la sensación de que mañana va a llover? ¿Por qué tienes la sensación de que mañana va a llover? 127. La serie Estos últimos días he visto una serie divertida en Netflix. Estos últimos días he visto una serie divertida en Netflix. El Señor me hizo una serie de preguntas. El Señor me hizo una serie de preguntas. 128. Sincero. Es una persona sincera, nunca miente ni engaña a otras personas. Es una persona sincera. Nunca miente ni engaña a otras personas. Para ser sincero, necesitas bajar de peso por tu salud. Para ser sincero, necesitas bajar de peso por tu salud. 129. El suelo. No puedo dormir en el suelo. Necesito una cama cómoda. No puedo dormir en el suelo. Necesito una cama cómoda. Un gato estaba durmiendo en el suelo. Un gato estaba durmiendo en el suelo. 130. La telenovela. Cuando era pequeña, siempre veía telenovelas a esa hora. Cuando era pequeña, siempre veía telenovelas a esa hora. No me gusta ver telenovelas, son demasiado irreales. No me gusta ver telenovelas, son demasiado irreales. 131. El trabajador, la trabajadora. Mis padres son muy trabajadores, se levantan a las 6 de la mañana todos los días. Mis padres son muy trabajadores, se levantan a las 6 de la mañana todos los días. Los trabajadores del puerto discutieron con su jefe. Los trabajadores del puerto discutieron con su jefe. 132. Urgente. Mario, ayuda por favor. Es algo urgente y necesito tu ayuda. Mario, ayuda por favor. Es algo urgente y necesito tu ayuda. Es urgente, ¿no te das cuenta? Es urgente, ¿no te das cuenta? 133. Urgentemente. El niño se cayó de la cama y Ana llamó a su esposo urgentemente. El niño se cayó de la cama y Ana llamó a su esposo urgentemente. ¿Me dejas ir? Debo entrar en la oficina urgentemente. ¿Me dejas ir? Debo entrar en la oficina urgentemente. 134. El vecino, la vecina. Tengo una vecina muy generosa. A veces me trae comida. Tengo una vecina muy generosa. A veces me trae comida. Mis vecinos son locos, siempre corren y gritan, no los entiendo. Mis vecinos son locos, siempre corren y gritan, no los entiendo. 135. Acabar. La clase acabará muy pronto. La clase acabará muy pronto. El curso de español acaba en julio. No lo puedo creer. El curso de español acaba en julio. No lo puedo creer. Acabé la novela ayer. Estuvo interesante. Acabé la novela ayer. Estuvo interesante. Acabo de llegar a casa. Necesito descansar. Acabo de llegar a casa. Necesito descansar. 136. Acabarse. Se acabó la sal. Ahora no podré preparar el desayuno. Se acabó la sal. Ahora no podré preparar el desayuno. Se acabó la batería y no tengo cargador. Se acabó la batería y no tengo cargador. Nunca se acaba mi trabajo, tengo un montón. Nunca se acaba mi trabajo, tengo un montón. 137 Acordarse. ¿Te acuerdas de Juan? Es mi mejor amigo. ¿Te acuerdas de Juan? Es mi mejor amigo. Acuérdense, chicos. Mañana nos vemos a las seis en punto aquí, ¿vale? Acuérdense, chicos. Mañana nos vemos a las seis en punto aquí, ¿vale? 138. Acostarse. Ya te vas a acostar, todavía son las nueve de la noche. Ya te vas a acostar, todavía son las nueve de la noche. Ayer nos acostamos en el suelo y nos duele la espalda. Ayer nos acostamos en el suelo y nos duele la espalda. Acostar. Después de acostar a mis niños, te llamaré. Después de acostar a mis niños, te llamaré. 139. Afeitarse. Mi esposo se afeita cada mañana. Mi esposo se afeita cada mañana. El Señor no pudo afeitarse porque no tenía tiempo. El señor no pudo afeitarse porque no tenía tiempo. Afeitar. Cuando empieza el verano, siempre afeito al perro. Cuando empieza el verano, siempre afeito al perro. 140. Bañarse. Normalmente a los niños no les gusta bañarse. Normalmente a los niños no les gusta bañarse. Tengo mucho calor. ¿Nos bañamos en el río? Tengo mucho calor. ¿Nos bañamos en el río? Bañar. ¿Bañas a tu perro con frecuencia? ¿Bañas a tu perro con frecuencia? 141. La bañera. En general, en casas pequeñas no hay bañeras. En general, en casas pequeñas no hay bañeras. ¿Me compro una bañera o no? ¿Me compro una bañera o no? 142. El baño. ¿Hay un baño por aquí? ¿Hay un baño por aquí? Siempre hay una cola para ir al baño después de terminar una película. Siempre hay una cola para ir al baño después de terminar una película. Nos daremos un baño después de hacer ejercicio. Nos daremos un baño después de hacer ejercicio. 143. Casarse. Mis abuelos se casaron en el 1950. Mis abuelos se casaron en el 1950. Mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Después de casarme con Diana, siento que perdí mi propia vida. Después de casarme con Diana, Siento que perdí mi propia vida. 144. Confundir. Me confundiste. Me confundiste. Perdón por haberte confundido. Perdón por haberte confundido. Confundí esta blusa con esa. Confundí esta blusa con esa. 145. Confundirse de... Me confundí de fecha. Soy muy despistada. Me confundí de fecha. Soy muy despistada. Cuando aprendía francés, me confundía de palabras. Cuando aprendía francés, me confundía de palabras. 146. Despedir. Después de clase, Susana despidió a sus alumnos y se quedó en el aula. Después de clase, Susana despidió a sus alumnos y se quedó en el aula. Me despidieron sin decir por qué. Me despidieron sin decir por qué. 147. Despedirse de. Me despedí de mis compañeros y salí de la oficina. Me despedí de mis compañeros y salí de la oficina. Ella lloraba mientras se despedía de sus amigos. Ella lloraba mientras se despedía de sus amigos. 148. La despedida. Siempre me duele una despedida inesperada. Siempre me duele una despedida inesperada. Tendremos una despedida para Emma. Tendremos una despedida para Emma. Mañana es el día de la despedida de soltera de María. ¿Qué vamos a hacer? Mañana es el día de la despedida de soltera de María. ¿Qué vamos a hacer? 149. Despertarse. Aún no se despierta. ¡Qué fastidio! Aún no se despierta, qué fastidio. Me despierto a las ocho, pero me levanto un poco más tarde. Me despierto a las ocho, pero me levanto un poco más tarde. 150. Divorciarse. Mis padres se divorciaron cuando tenía diez años. Mis padres se divorciaron cuando tenía diez años. Divorciarse no es una decisión fácil. Divorciarse no es una decisión fácil. 151. Dormir. Por lo general duermo siete horas. Por lo general duermo siete horas. ¿Dormisteis bien? Tenéis una cara de cansancio. ¿Dormisteis bien? Tenéis una cara de cansancio. 152. Dormirse. Me dormí en clase y no pude apuntar nada. Me dormí en clase y no pude apuntar nada. Duérmete ya, ya es muy tarde. Duérmete ya, ya es muy tarde. ¿A qué hora te dormiste anoche? ¿A qué hora te dormiste anoche? 153. Ducharse. Me quiero duchar, tengo mucho calor. Me quiero duchar, tengo mucho calor. Dúchate, pronto va a llegar tu tía. Dúchate, pronto va a llegar tu tía. Duchar, mi abuela me duchaba cada tarde. Mi abuela me duchaba cada tarde. 154. La ducha. La ducha estaba rota y por eso iré a comprar una nueva. La ducha estaba rota y por eso iré a comprar una nueva. Más tarde voy a tomar una ducha. Más tarde voy a tomar una ducha. 155. Encontrarse. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy mal. Me encuentro muy mal. Ayer me encontré con Diana, se veía muy feliz. Ayer me encontré con Diana y se veía muy feliz. Mañana voy a encontrarme con una vieja amiga, se llama Jenny. Mañana voy a encontrarme con una vieja amiga, se llama Jenny. 156. Enfadar. ¿Quién te enfadó tanto? ¿Fue José? ¿Quién te enfadó tanto? ¿Fue José? Hay una cosa que me enfada de ustedes. Hay una cosa que me enfada de ustedes. 157. Enfadarse. Anita siempre se enfada fácilmente. Anita siempre se enfada fácilmente. No te enfades, lo siento mucho, todo es mi culpa. No te enfades, lo siento mucho, todo es mi culpa. 158. Enfermarse. Pobre José se enfermó en su primer viaje en familia. Pobre José. Se enfermó en su primer viaje en familia. La mayoría de mis alumnos se han enfermado después de la excursión. La mayoría de mis alumnos se han enfermado después de la excursión. 159. El enfermero, la enfermera. Los enfermeros estaban de pie todo el tiempo. Los enfermeros estaban de pie todo el tiempo. Mi prima es enfermera, siempre está ocupada y casi no la veo. Mi prima es enfermera, siempre está ocupada y casi no la veo. 160. El enfermero, la enfermera. Un enfermo se cayó en el pasillo. Un enfermo se cayó en el pasillo. ¿Estás enferma de gripa? Deberías descansar un poco. ¿Estás enferma de gripa? Deberías descansar un poco. 161. Ir. Voy a mi casa en metro. Voy a mi casa en metro. No quiero ir de camping, hace mucho frío. No quiero ir de camping, hace mucho frío. 162. Irse. Este lugar tiene mal gusto, ya me quiero ir, qué horror. Este lugar tiene mal gusto, ya me quiero ir, qué horror. No te vayas, por favor. No te vayas, por favor. 163. Lavar. Voy a lavar a mis perros. Están muy sucios. Voy a lavar a mis perros. Están muy sucios. Hijos, mañana lavaremos el coche. ¿De acuerdo? Hijos, mañana lavaremos el coche. ¿De acuerdo? 164 lavarse En general no me lavo la cara con jabón. En general no me lavo la cara con jabón. ¿No te has lavado los pies? ¿No te has lavado los pies? 165 La lavadora. Todavía mi esposo no sabe poner la lavadora todavía mi esposo no sabe poner la lavadora. ¿De qué marca es tu lavadora? ¿De qué marca es tu lavadora? 166. La lavandería. Estos días hay muchas lavanderías con monedas. Estos días hay muchas lavanderías con monedas. ¿Podrías pasarte por la lavandería? ¿Podrías pasarte por la lavandería? 167. Levantar. ¿Tenéis pregunta? Si tenéis, levantad la mano, por favor. ¿Tenéis pregunta? Si tenéis, levantad la mano, por favor. Cada día levanto pesas de 5 kilos. Cada día levanto pesas de 5 kilos. 168. Levantarse. ¿A qué hora se levantan ustedes? ¿A qué hora se levantan ustedes? Con frecuencia me levanto tarde porque no escucho la alarma. Con frecuencia me levanto tarde porque no escucho la alarma. Levántate. Levántate. 169. Maquillarse. Antes nos maquillábamos mucho, pero ahora no lo hacemos. Antes nos maquillábamos mucho, pero ahora no lo hacemos. ¿Te has maquillado sola? Lo aprendiste. ¿Te has maquillado sola? Lo aprendiste. 170. El maquillaje. Es una marca de maquillajes. Es muy famosa. Es una marca de maquillajes. Es muy famosa. Ella llegó con maquillaje. Estaba muy bonita. Ella llegó con maquillaje. Estaba muy bonita. 171. Morir. Ella murió después de tres años de su matrimonio. Ella murió después de tres años de su matrimonio. Los seres humanos nacen y mueren. Los seres humanos nacen y mueren. 172. Morirse. Me muero de hambre. ¿Tienes algo de comer? Me muero de hambre. ¿Tienes algo de comer? Rodrigo se muere por ti, ¿lo sabes? Rodrigo se muere por ti, ¿lo sabes? 173. La muerte. No tengo miedo a la muerte. No tengo miedo a la muerte. La muerte de mi abuelo fue muy dura para mí. La muerte de mi abuelo fue muy dura para mí. 174. Peinar. Dos veces a la semana peino a mi perro. Dos veces a la semana peino a mi perro. A veces los papás también tienen que peinar a sus hijas. A veces los papás también tienen que peinar a sus hijas. 175. Peinarse. Si no me peinaba, mi mamá me regañaba. Si no me peinaba, mi mamá me regañaba. A mi hermana no le gusta peinarse para nada. A mi hermana no le gusta peinarse para nada. 176. El peine. Cuando era pequeña siempre llevaba un peine en la mochila. Cuando era pequeña siempre llevaba un peine en la mochila. Ayer compré un espejo con peine. Ayer compré un espejo con peine. 177. Poner. Mis compañeros a veces me ponen nervioso. Mis compañeros a veces me ponen nervioso. Mariana le puso una camisa a su hija. Mariana le puso una camisa a su hija. 178. Ponerse. Me pondré un vestido rojo mañana. Me pondré un vestido rojo mañana. ¿Qué me pongo? No tengo nada que ponerme. ¿Qué me pongo? No tengo nada que ponerme. 179. Ponerse. No te pongas mal, amiga. No era mi intención. No te pongas mal, amiga. No era mi intención. Se puso rojo y pensé. Debe tener vergüenza. Se puso rojo y pensé. Debe tener vergüenza. 180. Ponerse a. Ella se puso a correr para llegar a tiempo. Ella se puso a correr para llegar a tiempo. ¿Por qué os pusisteis a llorar? Yo no hice nada. ¿Por qué os pusisteis a llorar? Yo no hice nada. 181. Preocupar. Me preocupa mucho mi hermana. Me preocupa mucho mi hermana. A ella siempre le preocupaban los gatos callejeros. A ella siempre le preocupaban los gatos callejeros. 182. Preocuparse por... Te preocupas por el paciente, no va a pasar nada. ¿Te preocupas por el paciente? No va a pasar nada. No se preocupen, seguro que ganarán el premio. No se preocupen, seguro que ganarán el premio. 183. Probar. ¿Quieres probar esto? Está buenísimo. ¿Quieres probar esto? Está buenísimo. ¿Ya probaste el coche? ¿Está bien? ¿No te sientes incómodo? ¿Ya probaste el coche? ¿Está bien? ¿No te sientes incómodo? 184. Probarse. Tienes que probarte la camiseta antes de comprar. Tienes que probarte la camiseta antes de comprar. Me probé cinco prendas y no me queda fuerza. Me probé cinco prendas y no me queda fuerza. 185. Quedar. El supermercado queda a diez minutos en coche. El supermercado queda a diez minutos en coche. ¿Dónde quedamos? Quedamos en la plaza a las diez. ¿Dónde quedamos? Quedamos en la plaza a las diez. Me queda bien la camisa, pero me quedan grandes los pantalones. Me queda bien la camisa, pero me quedan grandes los pantalones. Nos quedan cinco minutos para terminar esto. Nos quedan cinco minutos para terminar esto. 186. Quedarse. Hoy me quedaré en casa. Estoy de mal humor. Hoy me quedaré en casa. Estoy de mal humor. Vi un paisaje increíble y me quedé sin palabras. Vi un paisaje increíble y me quedé sin palabras. ¿Por qué no te quedas aquí? Está nevando mucho afuera. ¿Por qué no te quedas aquí? Está nevando mucho afuera. 187 reír Leí una novela viajando en avión y la novela me hizo reír. Leí una novela viajando en avión y la novela me hizo reír. No puedo parar de reír. Perdón, ¿estás molesta? No puedo parar de reír. Perdón, ¿estás molesta? 188. Reírse. Cuando él contó el chiste, nos reímos mucho. Cuando él contó el chiste, nos reímos mucho. Ellos siempre se ríen de mí. Ellos siempre se ríen de mí. 189. La risa. Lo que dices tú me da mucha risa. Lo que dices tú me da mucha risa. La familia me recibió con una risa falsa. La familia me recibió con una risa falsa. 190. Relajar. Eso no me relaja para nada. Eso no me relaja para nada. Cuando lloraba, mi mamá me relajaba con unos cuentos divertidos. Cuando lloraba, mi mamá me relajaba con unos cuentos divertidos. 191. Relajarse. Relájate, Lucía, todo va a estar bien. Relájate, Lucía, todo va a estar bien. Este domingo iré de pesca para relajarme. Este domingo iré de pesca para relajarme. 192. Relajado. Qué paisaje tan bonito. Estoy muy relajado. Qué paisaje tan bonito. Estoy muy relajado. ¿Estabas relajada? Pensé que estabas enojada. ¿Estabas relajada? Pensé que estabas enojada. 193. Resfriarse. Ayer llovió mucho y yo no tenía el paraguas, así que me mojé y me resfrié. Ayer llovió mucho y yo no tenía paraguas, así que me mojé y me resfrié. Para evitar resfriarse, hay que tomar té caliente con frecuencia y abrigarse bien. Para evitar resfriarse, hay que tomar té caliente con frecuencia y abrigarse bien. 194. El resfriado. Ten cuidado con el resfriado. Ten cuidado con el resfriado. Tienes frío y fiebre, posiblemente cogiste un resfriado. Tienes frío y fiebre, posiblemente cogiste un resfriado. 195. Romper. ¿Quién rompió este espejo? ¿Quién rompió este espejo? ¿Sabes que Miguel y Julia rompieron no lo puedo creer. Eran una pareja perfecta. ¿Sabes qué? Miguel y Julia rompieron. No lo puedo creer. Eran una pareja perfecta. 196. Romperse. El futbolista se rompió la pierna. El futbolista se rompió la pierna. Mamá, se rompió el vaso. Mamá, se rompió el vaso. 197. Roto. Las ventanas del coche estaban rotas y no estaba mi bolso. Las ventanas del coche estaban rotas y no estaba mi bolso. El vaso está roto. ¿Tienes otro vaso más? El vaso está roto. ¿Tienes otro vaso más? 198. Secar. Ella secó su lágrima con papeles. Ella secó su lágrima con papeles. Después de bañar a mi perro, mi mamá y yo lo secamos. Después de bañar a mi perro, mi mamá y yo lo secamos. 199. Secarse. Siempre me seco el pelo con una toalla rápidamente. Siempre me seco el pelo con una toalla rápidamente. Ya se secó la calle porque después de llover hizo mucho sol. Ya se secó la calle porque después de llover hizo mucho sol. 200. El secador. Después de lavarme el pelo, uso el secador de pelo. Después de lavarme el pelo, uso el secador de pelo. El secador está muy viejo y huele a quemado. El secador está muy viejo y huele a quemado. 201. La secadora. Estos días cada hogar tiene una secadora. Estos días cada hogar tiene una secadora. No sé dónde colocar la secadora. Ya no tengo espacio. No sé dónde colocar la secadora. Ya no tengo espacio. 202. Sentir. ¿Sientes frío? ¿Por qué no quieres ponerte el abrigo? ¿Sientes frío? ¿Por qué no quieres ponerte el abrigo? Siento que alguien me está mirando. Siento que alguien me está mirando. Lo siento mucho, de verdad, lo siento. Lo siento mucho, de verdad, lo siento. 203. Sentirse. Me siento muy cansada y ya me quiero ir a casa. Me siento muy cansada y ya me quiero ir a casa. Aquí todo el mundo se siente cómodo. Es un lugar agradable y acogedor. Aquí todo el mundo se siente cómodo. Es un lugar agradable y acogedor. 204. El sentido. Lo que dices no tiene sentido. Lo que dices no tiene sentido. En ese sentido no tienes la culpa. En ese sentido no tienes la culpa. 205. Vestirse. Después de ducharme, me visto. Después de ducharme, me visto. Vístete, llegaremos tarde. Vístete, llegaremos tarde. 206. El vestido. Tengo que ponerme un vestido. Es un evento formal. Tengo que ponerme un vestido. Es un evento formal. No tengo un vestido para la fiesta. ¿Qué hago? No tengo un vestido para la fiesta. ¿Qué hago? 207. Abrazar. Mi mamá me abrazaba cuando volvía a casa. Mi mamá me abrazaba cuando volvía a casa. ¿Te puedo abrazar? ¿Te puedo abrazar? 208. El abrazo. Dale un abrazo a tu abuela. Dale un abrazo a tu abuela. Te extraño mucho, nos vemos pronto, un abrazo fuerte. Te extraño mucho, nos vemos pronto, un abrazo fuerte. 209. Alquilar. En este verano vamos a alquilar una casa en la playa de Hunde. En este verano vamos a alquilar una casa en la playa de Hunde. Disculpe señor, ¿dónde podría alquilar una bicicleta? Disculpe señor, ¿dónde podría alquilar una bicicleta? 210. El alquiler. ¿Cada cuánto pagas tu alquiler de casa? ¿Cada cuánto pagas tu alquiler de casa? Me parece que el alquiler de un coche sería más barato que tomar un taxi. Me parece que el alquiler de un coche sería más barato que tomar un taxi. 211. Amar. Te amo mucho. Te amo mucho. No me ames. No soy una buena persona. No me ames. No soy una buena persona. 212. El amante. La amante. Soy amante del arte. Soy amante del arte. Pablo está casado, pero tiene una amante. Pablo está casado, pero tiene una amante. 213. Amoroso. Es un niño muy amoroso. Es un niño muy amoroso. Tus perros son amorosos. Hoy puedo ir a verlos. Los perros son amorosos. Hoy puedo ir a verlos. 214. Apagar. Tengo sueño. Ya apagaremos la luz y a dormir. Tengo sueño. Ya apagaremos la luz y a dormir. ¿Quién apagó el aire acondicionado? Está caluroso aquí. ¿Quién apagó el aire acondicionado? Está caluroso aquí. 215. Encender. Mi papá encendió todas las luces al llegar a casa. Mi papá encendió todas las luces al llegar a casa. ¿Podrías encender la luz? No veo nada. ¿Podrías encender la luz? No veo nada. 216. El encendedor. Él quemó las fotos con el encendedor. El quemó las fotos con el encendedor. Los niños jugaban con un encendedor y eso parecía peligroso. Los niños jugaban con un encendedor y eso parecía peligroso. 217. Aprobar. El mes pasado aprobé el examen b 1 Me siento orgullosa. El mes pasado aprobé el examen b 1 Me siento orgullosa. Nadie puede aprobar un examen sin estudiar. Nadie puede aprobar un examen sin estudiar. 218. Aumentar. En mi ciudad los desempleados aumentaron un 10%. En mi ciudad los desempleados aumentaron un 10%. ¿Cómo podremos aumentar las ventas? ¿Cómo podremos aumentar las ventas? 219. El aumento. Los empleados piden un aumento de salario. Los empleados piden un aumento de salario. Nos preocupa mucho el aumento de precios. Nos preocupa mucho el aumento de precios. 220. Avisar. ¿Me puedes avisar si vas a ir al supermercado? ¿Me puedes avisar si vas a ir al supermercado? Después de comprar guantes, te avisaré. Después de comprar guantes, te avisaré. 221. El aviso. He leído un aviso de mis vecinos frente al elevador. He leído un aviso de mis vecinos frente al elevador. Cambiaron del proyecto sin previo aviso. Cambiaron del proyecto sin previo aviso. 222. Besar. El chico besó a su novia. El chico besó a su novia. Te quiero besar. Te quiero besar. 223. El beso. Dame un beso. Dame un beso. En España se saluda con dos besos en las mejillas. En España se saluda con dos besos en las mejillas. 224. Borrar. Después de hacer una charla en Facebook, Siempre borro los mensajes. Después de hacer una charla en Facebook, siempre borro los mensajes. Mejor no borramos el documento. Lo vamos a necesitar. Mejor no borramos el documento. Lo vamos a necesitar. 225. Borroso. No se ve bien, está muy borrosa la foto. No se ve bien, está muy borrosa la foto. Hace diez años mi abuelo se murió y solo tengo unos recuerdos borrosos de él. Hace diez años mi abuelo se murió y solo tengo unos recuerdos borrosos de él. 226. El borrador. ¿Tienes borrador? No lo traje. ¿Tienes borrador? No lo traje. Ahí está tu borrador, pero no necesitas borrar la letra. Ahí está tu borrador, pero no necesitas borrar la letra. 227. Cambiar. Pienso cambiar de casa el próximo año. Pienso cambiar de casa el próximo año. Queremos cambiar el mundo. Queremos cambiar el mundo. 228. El cambio. El cambio climático es un problema global. El cambio climático es un problema global. Por aquí no hay casa de cambio. Por aquí no hay casa de cambio. 229. Coger. Él cogió el resfriado y está en cama. Él cogió el resfriado y está en cama. Aquí puedes coger el autobús de número 5. Aquí puedes coger el autobús de número 5. 230. Recoger. Te voy a recoger a las 7. Me esperas, ¿ok? Te voy a recoger a las 7. Me esperas, ¿ok? Los campesinos estaban recogiendo manzanas caídas. Los campesinos estaban recogiendo manzanas caídas. 231. Colgar. Aquí vamos a colgar un cuadro. Aquí vamos a colgar un cuadro. Lo siento, pero tengo que colgar la llamada. Te llamaré después. Lo siento, pero tengo que colgar la llamada. Te llamaré después. 232. Compartir. Mi hermana y yo somos las mejores amigas. Siempre compartimos todo. Mi hermana y yo somos las mejores amigas. Siempre compartimos todo. Josefina, tienes que compartir la comida con tus amigos. Josefina, tienes que compartir la comida con tus amigos. 233. Comunicar. Ella nos comunicó por correo electrónico. Ella nos comunicó por correo electrónico. El patio comunica con el balcón. El patio comunica con el balcón. 234. La comunicación. Cuando aprendemos otro idioma, siempre tenemos problemas de comunicación con los nativos. Cuando aprendemos otro idioma, siempre tenemos problemas de comunicación con los nativos. La comunicación entre personas es muy importante. La comunicación entre personas es muy importante. 235. Confiar. Tienes que confiar en mí. No tienes otra opción. Tienes que confiar en mí. No tienes otra opción. ¿Cómo puedo confiar en ti? Siempre me mientes. ¿Cómo puedo confiar en ti? Siempre me mientes. 236. La confianza. Ellos dijeron eso con mucha confianza. Ellos dijeron eso con mucha confianza. No me das mucha confianza. No me das mucha confianza. 237. Contar. Vamos a contar de uno a diez. Vamos a contar de 1 a 10. Cuéntame qué pasó. Cuéntame qué pasó. No pude contarle nada a mi esposo. No pude contarle nada a mi esposo. 238. La cuenta. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. ¿Cuál es tu número de cuenta bancaria? Te enviaré el dinero. ¿Cuál es tu número de cuenta bancaria? Te enviaré el dinero. 239. El cuento. Es un cuento infantil, pero no está una lección. Es un cuento infantil, pero no está una lección. Juliana siempre echa muchos cuentos, pero son aburridos. Juliana siempre echa muchos cuentos, pero son aburridos. Eso es puro cuento. Eso es puro cuento. 240. Contestar. No me contestes. No quiero escuchar tus excusas. No me contestes. No quiero escuchar tus excusas. Ella contestó a todas mis preguntas. Supongo que estaba bien preparada. Ella contestó a todas mis preguntas. Supongo que estaba bien preparada. 241. Culpar. No puedes culpar a tu hermano, vosotros lo hicisteis juntos. No puedes culpar a tu hermano, vosotros lo hicisteis juntos. No es justo culpar a él por esto. No es justo culpar a él por esto. 242. La culpa. Ella siempre busca a alguien para echarle la culpa. Ella siempre busca a alguien para echarle la culpa. No es mi culpa, yo no hice nada. No es mi culpa, yo no hice nada. 243. Cumplir. Debes cumplir lo que dices. ¿Lo prometes? Debes cumplir lo que dices. ¿Lo prometes? Elena ya cumplió su sueño. Ya se hizo una gran cocinera en México. Elena ya cumplió su sueño. Ya se hizo una gran cocinera en México. Este mayo cumplo 24 años. Este mayo cumplo 24 años. 244. Devolver. Tuve que devolver el libro a la biblioteca. Tuve que devolver el libro a la biblioteca. ¿Le has devuelto el bolígrafo a la chica? ¿Le has devuelto el bolígrafo a la chica? 245. Envolver. Compré un libro y lo envolví con un papel negro. Compré un libro y lo envolví con un papel negro. Envolveremos los regalos de Navidad. Envolveremos los regalos de Navidad. 246. Volver. ¿Cuándo vas a volver a casa? Te estamos esperando. ¿Cuándo vas a volver a casa? Te estamos esperando. Volvimos a casa anoche, muy tarde. Volvimos a casa anoche, muy tarde. 247. La vuelta. ¿Damos una vuelta en coche? ¿Damos una vuelta en coche? Después de comer salimos a dar una vuelta por el parque. Después de comer salimos a dar una vuelta por el parque. 248. El vuelto. Aquí tiene su vuelto señora. Aquí tiene su vuelto señora. Puedes quedarte con el vuelto. Puedes quedarte con el vuelto. 249. Escoger. ¿Me puedes ayudar a escoger el color de pintalabios? ¿Me puedes ayudar a escoger el color de pintalabios? Andrea, escoge lo que querías. Andrea, escoge lo que querías. 250. Excusar. No excuses. No tienes nada que decir. No excuses. No tienes nada que decir. Excuso lo que hizo mi hijo. Perdone. Excuso lo que hizo mi hijo. Perdone. 251. La excusa. Mi exnovio siempre daba excusas y nunca cumplió lo que decía. Mi exnovio siempre daba excusas y nunca cumplió lo que decía. No quiero tus excusas, ¿por qué siempre eres así? No quiero tus excusas, ¿por qué siempre eres así? 252. Extrañar. Te extraño mi amor. Te extraño mi amor. Cuando veo las fotos de mi viaje, extraño México. Cuando veo las fotos de mi viaje, extraño México. 253. Extrañar. Me extraña que estés aquí. Me extraña que estés aquí. ¿Te extraña verme en tu casa? ¿Te extraña verme en tu casa? No me extraña para nada. No me extraña para nada. 254. El extranjero. La extranjera. Quiero hacer amigos extranjeros. Quiero hacer amigos extranjeros. A mis padres les gusta viajar al extranjero. No tienen miedo. A mis padres les gusta viajar al extranjero. No tienen miedo. 255. Extraño. Es un chico extraño. No lo entiendo. Es un chico extraño, no lo entiendo. Qué extraño, seguro que lo dejé aquí. Qué extraño, seguro que lo dejé aquí. 256. Faltar. No me falta nada. No me falta nada. Me faltas tú. Me faltas tú. Me falta la lista de invitados. Me falta la lista de invitados. 257. Gritar. Cuando me desperté, mi abuelo le estaba gritando a mi hermano menor. Cuando me desperté, mi abuelo le estaba gritando a mi hermano menor. No grites, me duele la cabeza. No grites, me duele la cabeza. 258. Importar. No me importa trabajar los fines de semana si me pagan bien. No me importa trabajar los fines de semana si me pagan bien. Lo que te importa más estos días es tener hijos lo que te importa más estos días es tener hijos. Importamos frutas desde Perú. Importamos frutas desde Perú. 259. Importante. Te voy a contar una cosa muy importante. Te voy a contar una cosa muy importante. Sois muy importantes para mí. Os quiero mucho. Sois muy importantes para mí. Os quiero mucho. 260. Mandar. Mis sobrinos me mandaron un email desde Inglaterra. Mis sobrinos me mandaron un email desde Inglaterra. Yo les mandé a mis padres un regalo sorpresa. Yo les mandé a mis padres un regalo sorpresa. 261. Mentir. No me mientas, sé que te levantaste temprano. No me mientas, sé que te levantaste temprano. Yo conozco bien a Roberto, él no puede mentir. Yo conozco bien a Roberto, él no puede mentir. 262. Mentiroso. Sois muy mentirosos y no confío en vosotros. Sois muy mentirosos y no confío en vosotros. No seas mentirosa, mi hija. No es divertido. Ahora dime la verdad. No seas mentirosa, mi hija. No es divertido. Ahora dime la verdad. 263. Nacer. Nací en el 1990. Tal vez tu hermana también nació en el mismo año, ¿no? Nací en el 1990. Tal vez tu hermana también nació en el mismo año, ¿no? ¿En qué año naciste? ¿En qué año naciste? 264. Oler. A que huele aquí necesitas mirar la cocina. A que huele aquí, necesitas mirar la cocina. Creo que huele a pescado. Además está muy salado. 265. El olor. Qué asco el olor. Debemos abrir todas las ventanas. Qué asco el olor. Debemos abrir todas las ventanas. No me gusta el olor de tu perfume. ¿Tú lo escogiste? No me gusta el olor de tu perfume. ¿Tú lo escogiste? 266. Pasar. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan estresada? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan estresada? Está muy oscuro aquí, pero tranquilo, no pasará nada. Está muy oscuro aquí, pero tranquilo, no pasará nada. Pásalo bien. Pásalo bien. 267. El pasatiempo. ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Cuál es tu pasatiempo? Ella dice que su pasatiempo es pescar, igual que tú. Ella dice que su pasatiempo es pescar, igual que tú. 269. Pesar. ¿Cuánto pesas? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Cuánto pesas? ¿Por qué me preguntas eso? Mi maleta no pesa nada, solo lleva unos calcetines y un paquete de chocolate. Mi maleta no pesa nada, solo lleva unos calcetines y un paquete de chocolate. 270. Pesado. Los turistas llevaban unas maletas pesadas y el guía los ayudaba a llevar sus maletas. Los turistas llevaban unas maletas pesadas y el guía los ayudaba a llevar sus maletas. Nora es una persona pesada, así que no la quiero ver. Nora es una persona pesada, así que no la quiero ver. 271. El peso. ¿Cuánto cuesta un taco en México? Mm, depende, pero normalmente cuesta 10 pesos. ¿Cuánto cuesta un taco en México? Depende, pero normalmente cuesta 10 pesos. Necesito bajar de peso, estoy muy gordo. Necesito bajar de peso, estoy muy gordo. 272. Picar. ¿Qué es esto? Pica bastante. Nunca había probado una comida tan picante. ¿Qué es esto? Pica bastante. Nunca había probado una comida tan picante. No me gusta el verano porque me pican los mosquitos. No me gusta el verano porque me pican los mosquitos. 273 Picante. Wow, la salsa está demasiado picante. Wow La salsa está demasiado picante. ¿No quieres cambiar de menú? parece muy picante. ¿No quieres cambiar de menú? Parece muy picante. 274 El pico El pico de su pájaro tiene el color amarillo. El pico de su pájaro tiene el color amarillo. Desde lejos pudimos ver el pico de Hallasan. Desde lejos pudimos ver el pico de y 275. Pintar. Los niños pintaban con los lápices de colores y unos tenían cara de sueño. Los niños pintaban con los lápices de colores y unos tenían cara de sueño. Cuando tenía apenas 10 años, empecé a aprender a pintar. Cuando tenía apenas 10 años, empecé a aprender a pintar. 276. El pintor, la pintora. Mi esposo trabaja de pintor desde hace mucho tiempo. Mi esposo trabaja de pintor desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se llama el pintor más famoso en Corea? ¿Cómo se llama el pintor más famoso en Corea? 277 La planta mi primo cuida sus plantas a todas horas. Mi primo cuida sus plantas a todas horas. ¿En qué planta está la tienda de Sara? ¿En qué planta está la tienda de Sara? Creo que el restaurante está en la segunda planta. Creo que el restaurante está en la segunda planta. 200, 278. Preferir. No me gusta el calor, así que prefiero el invierno al verano. No me gusta el calor, así que prefiero el invierno al verano. 279. Recomendar. Te recomiendo probar este plato. Te va a gustar. Te recomiendo probar este plato, te va a gustar. ¿Me puedes recomendar unos bares por aquí? ¿Me puedes recomendar unos bares por aquí? 280. Recomendable. El restaurante es muy recomendable, especialmente su paella. El restaurante es muy recomendable, especialmente su paella. México es recomendable para disfrutar del mar. Es un paraíso. México es recomendable para disfrutar del mar. Es un paraíso. 281 Recordar Angélica, ¿recuerdas la primera vez que te canté? Angélica, ¿recuerdas la primera vez que te canté? No recuerdo bien, pero mis padres lo recordarán. No recuerdo bien, pero mis padres lo recordarán. 282. Recordar. El olor de este pan me recuerda a mi abuela. El olor de este pan me recuerda a mi abuela. Te mando un mensaje para recordarte que tienes una cita con el doctor. Te mando un mensaje para recordarte que tienes una cita con el doctor. 283. El recuerdo. Ahí está la tienda de recuerdos. Vámonos. Ahí está la tienda de recuerdos. Vámonos. Tengo muy buenos recuerdos del viaje con Marcelo. Tengo muy buenos recuerdos del viaje con Marcelo. 284. Reservar. Quería reservar una mesa para dos personas. Quería reservar una mesa para dos personas. Si quieres, llamaré al hotel para reservar una habitación. Si quieres, llamaré al hotel para reservar una habitación. 285. La reserva. Ya tenemos una reserva en el Hotel Palacio. La reserva. Ya tenemos una reserva en el Hotel Palacio. Hiciste la reserva en el restaurante. Siempre está lleno de gente a esa hora. Hiciste la reserva en el restaurante. Siempre está lleno de gente a esa hora. 286. Responder. ¿Por qué no respondes el teléfono? Está sonando desde hace unos minutos. ¿Por qué no respondes el teléfono? Está sonando desde hace unos minutos. No pude responder. Me quedé callada. No pude responder. Me quedé callada. 287 Robar Me robaron mi teléfono y mi cartera. Me robaron mi teléfono y mi cartera. El chico con gorro le robó la cámara de un turista. El chico con gorro le robó la cámara de un turista. 288 Saludar Ayer vi a Marisol en una librería y le saludé. Ayer vi a Marisol en una librería y le saludé. Ellos no me saludaron y salieron de la habitación. Ellos no me saludaron y salieron de la habitación. 289. El saludo. Juan, Teresa te manda saludos. Juan, Teresa, te manda saludos. Te mando saludo desde Corea del Sur. Te mando saludo desde Corea del Sur. 290. La salud. Para mejorar la vida debemos cuidar nuestra salud. Para mejorar la vida debemos cuidar nuestra salud. La salud mental es tan importante como la física. La salud mental es tan importante como la física. 291. Saludable. Creo que la comida coreana es muy saludable. Creo que la comida coreana es muy saludable. Prepararemos una sopa de una manera saludable. Prepararemos una sopa de una manera saludable. 292. Soler. Suelo levantarme después de las 10 de la mañana. Suelo levantarme después de las 10 de la mañana. Mis primos y tíos solían pasear a los perros por la mañana. Mis primos y tíos solían pasear a los perros por la mañana. 293. Soñar. Soñé que mi abuela me preparaba mi comida favorita. La extraño mucho. Soñé que mi abuela me preparaba mi comida favorita. La extraño mucho. Sueña en grande. Sueña en grande. Siempre he soñado con ver el partido del Real Madrid. Siempre he soñado con ver el partido del Real Madrid 294. Sonreír. Las enfermeras estaban sonriendo todo el tiempo. Las enfermeras estaban sonriendo todo el tiempo. Sonríe, todo va a estar bien. Sonríe, todo va a estar bien. 295. La sonrisa. Ella tenía una sonrisa linda. Ella tenía una sonrisa linda. Nunca podré olvidar tu sonrisa. Nunca podré olvidar tu sonrisa. 296. Soportar. No podía soportar más la situación y salí de la tienda. No podía soportar más la situación y salí de la tienda. Nadie podrá soportar tus mentiras. Nadie podrá soportar tus mentiras. 297. Soportable. Sí, me duele, pero el dolor de cabeza es soportable. No te preocupes. Sí, me duele, pero el dolor de cabeza es soportable. No te preocupes. El frío de aquí es soportable. De hecho, no tengo frío. El frío de aquí es soportable. De hecho, no tengo frío. 298. Insoportable. El calor de España es insoportable, no vendremos en verano nunca más. El calor de España es insoportable, no vendremos en verano nunca más. Un amigo mío tiene un carácter insoportable, a veces me sorprende mucho. Un amigo mío tiene un carácter insoportable, a veces me sorprende mucho. 299. Suponer, el secador no funciona, supongo que mis hijos jugaron con el secador y lo rompieron. El secador no funciona, supongo que mis hijos jugaron con el secador y lo rompieron. Suponemos que el examen de historia será muy difícil. Suponemos que el examen de historia será muy difícil. 300. Terminar. Después de terminar la tarea, iré a pasear un rato. Después de terminar la tarea, iré a pasear un rato. Terminé con Jaime, no lo quiero más. Terminé con Jaime, no lo quiero más. Cuando terminó el concierto, todos gritaban y bailaban. Cuando terminó el concierto, todos gritaban y bailaban.